Ahora mismo acaban de ser entregados por su propia madre los dos jóvenes implicados en el atraco donde le quitaron la vida al propietario de Rencar. A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Su propia madre se lo entregó a la Policía Nacional. La madre de los dos jóvenes delincuentes implicados en el asalto que acabó con la vida del propietario de un Rencar en el ensanche Constitución Madre Vieja Sur San Cristóbal los entregó ante las autoridades después de que fueran buscados por la Policía Nacional. El hecho lamentable tuvo lugar este pasado lunes y uno de los asaltantes también falleció durante el suceso. Los jóvenes delincuentes que fueron entregados por su propia madre a la acción de la justicia fueron identificados como Germán Rafael Nova Lora, de 18 años de edad, y Ángel Soto, de 19 años. La entrega de estos delincuentes fue realizada bajo la supervisión de un representante de los derechos humanos en San Cristóbal y el periodista Carlos Corporán. Cabe destacar que uno de los asaltantes, el cual falleció en el lugar de los hechos, fue identificado como Esmir, del cual ya le estamos preparando un informe con mayores detalles para en lo más adelante subirle una nueva noticia al canal. El joven empresario y otro de los delincuentes resultaron heridos durante el hecho y posteriormente fallecieron. En las imágenes audiovisuales que circulan en las redes sociales, se puede ver a dos de los delincuentes intentar auxiliar a su compañero herido a bordo de una motocicleta, pero le fue imposible y lo abandonaron en el pavimento, donde falleció minutos después. En estos momentos, Carlos Corporán, comisionado de los derechos humanos, va a entregar a los dos jóvenes que están siendo buscados por la policía, acusados supuestamente del crimen cometido en el día de ayer al propietario de una carrenta. Ustedes pueden observar ahí, los familiares vienen a entregar a los dos jóvenes aquí a la Policía Nacional. Usted mantenga la sintonía que en solo minutos le estaremos dando más detalles sobre esta entrega a la Policía Nacional. Bueno, amigos, en estos momentos pues la Comisión de los Derechos Humanos están entregando a los dos jóvenes que están siendo buscados por la Policía Nacional. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Y el suyo cuál es? Ángel Soto Ferrer Ayón. Ángel Soto, bueno. Aquí está también la madre de los jóvenes haciendo la entrega formalmente a la Policía Nacional. La policía de mi hijo, quiero que así como yo se lo entregue, así mismo la policía me responda por lo que a mi hijo le pase durante el tiempo que le esté aquí, durante el proceso que haya que proceder. ¿Y usted qué opina? ¿Ve usted bien que la madre decidiera entregar a la acción de la justicia a estos dos jóvenes antisociales que acabaron con la vida del propietario de un Rencar? Y en este mismo hecho también cayó ultimado uno de los antisociales. Cualquiera que sea su opinión, déjemela saber debajo de este video en la caja de los comentarios, al tiempo de invitarlo a que se suscriban al canal y que activen la campanita de las notificaciones.